ve un PRD fortalecido? Un PRD que requiere ser transformado, requiere ser renovado. Nuestro modelo partidario se ha agotado. Tenemos que ser un partido que devuelva la ruta original de ser un instrumento ciudadano. Creo que tiene que ser el PRD. ¿Ya está renovado? ¿Tiene nuevo? No, hay que renovarlo. Hay que mejorar su modelo de organización, su relación con la sociedad. Bueno, hay que transformarlo completo. Buenos días, ¿cómo están? Por algunos sectores de la sociedad, de un PRD dividido en tribus, de un PRD dividido en corrientes, que lo único que se hace es luchar por los propios beneficios de esa corriente y no del partido. No es así. Esa es una forma de ver las cosas de manera catastrófica. El PRD tiene un origen diverso y por tanto puede verse quienes lo ven de una forma no sana. Así. Pero sin duda que como todos los partidos debemos de transformar. Tiene equipos políticos, nos une una línea política, nos une un programa de acción, nos unen propósitos, ¿sí? Pero sin duda que hay que asumir una posición autocrítica a los 24 años. A 24 años de su fundación, ¿cómo se encuentra el PRD en este momento? Más dividido que cuando... Ya te contesté, pero hace 24 años. Ya te contesté, hace 24 años se fundó. Hoy es un partido que tiene gobierno, que tiene influencia política nacional, que representa un segmento de la sociedad muy importante, pero para poder crecer necesitamos transformarlo. Pacto por México es un asunto de la dirección nacional, está en un impasse, esperamos una mejor actitud del gobierno para poder crear un clima de un ejercicio democrático del poder y no solamente una mesa que construya propuestas. ¿Esta mesa podría extenderse hasta después, este impasse podría extenderse hasta después de las elecciones? Espero que no. Espero que la posición del gobierno sea de que estas elecciones transiten sin que haya una lanzada, un desplazamiento del gobierno para ganar elecciones a través de recursos públicos federales. Yo espero que no, espero que las elecciones se desenvuelvan en un ambiente equitativo y que el pacto continúe. Gracias a usted. Gracias.